Bienvenidos a Vocales Radio, ya son las 8 de la mañana con un minuto y hoy es miércoles 21 de marzo del 2018. Les agradezco muchísimo el favor de su atención, usted lo sabe muy bien, a partir de este momento nos enlazamos 10 estaciones para cubrir todo el estado de Hidalgo con la señal de Hidalgo Radio. Saúl Ortiz en los controles, su servidor Andrés Torres aquí en el micrófono. Vamos a iniciar porque hoy tenemos mucha información. Va a ver usted qué interesante está el programa de hoy. Y las Vocales Radio ya están al aire. Muchas gracias por seguirnos. Los números en cabina, el 7110848 y el 7111069. Gracias a todos ustedes por sus mensajes, por sus comentarios en Facebook, en Twitter. Y por supuesto, por seguirnos en nuestro portal de videos, allí en la plataforma del YouTube. Ahí están las Vocales Radio. Gracias por su preferencia. Pues le voy a adelantar varias cosas. Primero, el próximo sábado, allí en el CEUNI, va a haber una conferencia de prensa encabezada por Damián Sosa Castelán, que es la cabeza visible, el dirigente, pues, del Partido Naranja, del Partido Convergencia, aquí en el estado. Bueno, ¿qué es lo que va a decir don Damián el próximo sábado allí en el CEUNI? Que toda la estructura de Convergencia, que todo el movimiento naranja que venían construyendo desde hace, pues ya, un buen tiempecito, se pasa al Movimiento de Regeneración Nacional. Se van todos a Morena. Aquí en las Vocales, primero que nadie, yo le conté hace unas semanas, quizás un mes, que Gerardo Sosa Castelán había estrenado esta amistad con Andrés Manuel López Obrador, con varios acuerdos, entre ellos, entregarle varias candidaturas al Grupo Universidad, bajo las siglas de Morena. Esto ya lo vimos. Recordarán ustedes que la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad ya es candidata por Morena a un puesto de representación proporcional para las próximas elecciones. Vendrán otros cargos que usted ya conoce y por supuesto el próximo sábado, de manera tácita, porque ya no se pueden hacer acuerdos oficiales por los tiempos electorales, Convergencia en Hidalgo se suma, se va a declarar morenista, seguidor de esta corriente que está tomando fuerza. Así que ahí el primer dato que le ofrezco esta mañana. El otro dato se lo presenté ayer en el portal de las Vocales, adelantándole primero que nadie que Ernesto Gil Elorrio, quien apareció en el lugar número 11 o 12 de las listadas plurinominales del PRI a diputados federales, también ha sido designado coordinador de la campaña de José Antonio Meade para el estado de Hidalgo. Usted me preguntará, pues ¿de dónde? Pues muy fácil, José Antonio Meade, padre, es amigo muy cercano, compañero de Jayalay, compañero de pelota vasca, compañero de cesta, punta, como se llama esa especialidad, de frontón de la pelota vasca, de don Ernesto Gil Elorrio. Hay que recordar que hace varias décadas don Ernesto fue campeón mundial de pelota vasca, campeón mundial de frontón, y bueno, de aquellos lejanos ayeres, la amistad de José Antonio Meade, de la familia de José Antonio Meade, con Ernesto Gil Elorrio, que por cierto ayer andaba muy contento en un conocido restaurante de aquí de Pachuca. Así que esas son, digamos, las noticias de último momento. Cambiando de tema, quiero darle las gracias que esta mañana nos tenga un poco de paciencia y haya venido aquí a la cabina a doña Guillermina Vázquez Benítez, que es consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Muchísimas gracias por venir esta mañana, consejera. Al contrario, Andrés, muchísimas gracias por el espacio, por recibirme con el mensaje del Instituto Estatal Electoral. Pues estamos ahora sí que muy complacidos. Yo le agradezco muchísimo que nos haga favor de aceptar esta entrevista, porque estamos prácticamente en el umbral de una elección muy, muy importante. Yo le diría que desde que tomó posesión como presidenta del Instituto Estatal Electoral, a doña Guillermina le ha tocado remar siempre contracorriente. Tuvo la madre de todas las elecciones hace un par de años. Ahora le toca esta elección presidencial, que también es una elección concurrente, porque se conjunta una elección local, que es la de diputados del Congreso Estatal, y por supuesto la renovación del Congreso Federal y la Presidencia de la República. Pues suena para trabajar, o sea, están saturados en el Instituto Estatal Electoral.
de por este asunto de la organización, por decir un tema, ¿no, doña Guillermina? Efectivamente, pues bien lo dices, Andrés, venimos de una elección histórica en el estado de Hidalgo, pero esta también es histórica a nivel nacional por la concurrencia que hay con 30 estados de la República, y el Instituto Estatal Electoral, pues estamos muy abocados a cumplir una de las obligaciones más grandes que nos confiere la ley, que es la organización de las elecciones. Efectivamente, para la renovación del Congreso del Estado, pues estamos ya propiamente atendiendo las actividades que marca el calendario electoral. Estamos en cada una de las direcciones ejecutivas, que son 6 las que conforman el instituto, las unidades técnicas, realizando cada una de las funciones que les competen y pues dándole cumplimiento a cada una de estas obligaciones que emanan precisamente pues de la ley y que están plasmadas en un calendario que se aprobó en diciembre del año pasado. Hay que explicarle a la gente, porque nos están escuchando en todo el estado, que estas elecciones vienen, digámoslo así, en varios frentes. Por supuesto está el tema de la renovación de la presidencia de la República, que mediáticamente es lo que más llama, ¿no? Todos los medios de comunicación, todos los días hablamos de encuestas, hablamos de candidatos, hablamos de quienes juntaron las firmas y quienes no las juntaron, y la gente, pues bueno, de alguna forma va entendiendo que y pues este asunto le compete a las autoridades electorales, sí, pero no directamente a la autoridad electoral estatal. Ese es un proceso federal. Y bueno, lo que hace muy de repente pudiera complicar el entendimiento o la explicación, como usted lo quiera ver, de cómo vamos a votar el próximo 1 de julio, es este asunto que trabaja mucho el Instituto Estatal Electoral. Decirle, bueno, vamos a tener coaliciones a nivel federal, vamos a tener coaliciones a nivel estatal, vamos a tener independientes a nivel federal, pero no a nivel estatal. Y bueno, de repente se hace complicado, incluso para el trabajo mismo del instituto, separar las cosas, ¿no? Efectivamente, mira, la ciudadanía en determinado momento entra en una confusión, ¿no? Sí, a mí, porque yo voy a votar el 1 de julio. Exactamente, dan escenarios distintos. Y no es obligación de la ciudadanía estar pendiente todos los días del escenario electoral. Y lo digo porque, pues, cada uno está en sus actividades propias, ¿no? Lo que alcanzan a entender en los medios de comunicación, lo que nosotros alcanzamos a difundir a través de las estrategias que llevamos a cabo de participación ciudadana y de promoción de voto. Efectivamente, como dices, a nivel federal, pues las coaliciones están integradas por algunos partidos que no son los mismos que integran las coaliciones a nivel estatal. Sin embargo, pues cada una de las instituciones electorales hacemos lo propio en cuanto a la promoción del voto y en procurar mantener informada a la ciudadanía. La reforma político-electoral nos coloca en este contexto de colaboración tanto al órgano rector nacional, en este caso al Instituto Nacional Electoral, y a los organismos locales. Ese es el caso que de esta elección y de los 30 estados, como te mencionaba, que debemos de ir en una coordinación y colaboración para llevar a cabo en la misma jornada electoral, el mismo día, el 1 de julio, elecciones tanto federales como locales. Y cada una de las instituciones pues hace lo que le compete en su ámbito. Y bueno, si esto, imagínense ustedes, a nivel de la gente que nos está escuchando, del ciudadano común, imagínense el seno del instituto, donde hay que empatar, donde hay que tener criterios de alguna manera que vayan todos caminando en la misma dirección cuando tenemos procesos distintos. Yo creo que un ejemplo de esta dificultad que enfrenta los consejeros del instituto, los partidos que ahí están representados, es este tema que ha llamado mucho la atención en medios, es el tema de la paridad de género, ¿no? La equidad de género, partidos que ya fueron a los tribunales a decir, es que no hay un criterio claro. Pues no existe un criterio claro, ese es el gran problema. Y no es un asunto que competa, bueno, sí compete, no es un asunto que sea responsabilidad del Instituto Estatal Electoral ni del Instituto Nacional. Así vienen las leyes, así esta reforma electoral que hubo en el 2014, pues es la que viene a regir la elección que estamos en este momento, se está organizando, y bueno, pues hay lagunas, ¿no? Efectivamente. Qué bueno que tocas ese tema, Andrés, es un tema muy interesante. Si tú recuerdas en el pasado proceso electoral, el tema de paridad de género fue un tema que nos puso en un contexto un poco ríspido con algunos partidos políticos, pues porque
por primera vez se tenía que cumplir precisamente la paridad 50-50. ¿No? Exacto. Y la ley en Hidalgo, afortunadamente, en ese sentido, era clara cómo se tenía que cumplir la paridad, como la conocemos, vertical, horizontal y sustantiva, de la que tanto hablamos, que lo único que significa es que se debe de cumplir las en ese momento que había municipales, las planillas alternadas de género, pero la paridad sustantiva que la tenemos en Hidalgo y afortunadamente nos permitió que las mujeres no las postularan en aquellos distritos o municipios perdedores, sino con esa alternancia pues tenían la posibilidad de estar en distritos que los partidos políticos hayan tenido presencia y hayan obtenido los votos. Lo que pasa en este proceso electoral, precisamente con los criterios de paridad, y que mucha gente y actores también, inclusive dentro de los mismos partidos, han confundido, no es el tema de cómo se va a cumplir la paridad, ese tema está muy claro. Se tiene que cumplir en la postulación 50% hombres, 50% de mujeres. Lo que sucedió en este proceso electoral, a diferencia del anterior, es que los partidos políticos tienen la libertad de construir sus criterios. Es decir, ellos te presentan, a ver, estos son mis tres bloques de alta participación, media, baja. Yo postulo alternadamente de esta manera, revisa mi instituto. En la reforma que hace el Congreso el año pasado, mandata que el instituto les debe de entregar los porcentajes a los partidos políticos para construir estos bloques. Entiendo, sí. En ese sentido, nosotros en el instituto construimos el procedimiento de porcentajes basado en un análisis de los resultados por partido político. Al principio los partidos pues estaban de acuerdo, revisaron sus porcentajes, matemáticamente cumplían bien los porcentajes. Pero cuando los partidos se dan cuenta que hay otro procedimiento para poder determinar estos porcentajes, dicen, a ver, yo no los quiero analizar dentro de mi propio partido, sino los quiero analizar en comparación a los demás partidos. Claro. Entonces entra un criterio distinto y es en donde precisamente hay ese choque de criterios. Y algunos partidos impugnan el acuerdo que aprobamos nosotros en el Consejo General. Pero de ninguna manera quiere decir que el instituto deje de observar el cumplimiento de los criterios de paridad. Es que es muy muy claro, para decirlo de alguna manera, la circunstancia para los partidos políticos que impugnaron esta paridad o este aspecto es que hoy su circunstancia no le es tan favorable como la elección anterior. Así de simple. Estos partidos, a la hora de revisar estos porcentajes, dijeron, ¡ah, caray! No, mejor vamos en conjunto, mejor vamos como estábamos. Y eso es, desde mi perspectiva, y esto lo estoy diciendo a título personal, no lo está diciendo la presidenta consejera, pues es que no es lo mismo que lo mismo. O sea, en la elección anterior, los partidos que impugnaron, como el PRD, tuvieron en algunos distritos un porcentaje, digamos, aceptable. Y para la perspectiva o los sondeos de opinión para esta elección en esos mismos distritos, ya no les va. Y entonces, pues ahí ya no les conviene tanto poner a una mujer o a un hombre, sino poner a un candidato que les garantice más votos. Y eso es lo que les está doliendo, por decirlo de alguna manera. Pero no es una cosa más que pues lo que mandata la propia ley electoral. Son temas de fondo, son temas que en el Consejo General del instituto se discuten, se platican, se cabilean. Y luego cuando ya está la prensa enfrente, no es cierto, a mí nunca me dijo, ¿no? Esta relación, mire, tenemos un mensaje que de don Adrián de la Arena que dice, buen día, saludos a la presidenta y que mantenga su firmeza aunque muchos, muchos machos le corran. Se ha enfrentado al tema de los machos ahí en el... Saludos también. Se ha enfrentado ya al tema de los machos ahí en el Consejo, ¿no? No lo vería de esa manera. Creo que el tema de paridad ha sido un tema complejo. En su momento algunos partidos argumentaban que no había mujeres que se pudieran postular, no había mujeres que tuvieran la preparación o la experiencia en el ámbito de la función pública. En este sentido, pues creo que también cada uno de los partidos políticos pues ha puesto su mayor esfuerzo para preparar a estas mujeres y que puedan enfrentar precisamente en igualdad de oportunidades estos cargos. Es interesante porque, bueno, hay diferentes puntos de vista. Los partidos, obviamente, que tienen mejor perspectiva para la elección en ciernes, hablando de la que tuvimos hace 2 años, de la que vamos a tener este año,
pues son, digamos, los que menos se ponen exquisitos con las interpretaciones de la ley. Los que siempre tienen menos perspectivas favorables son los que, pues por alguna razón que seguramente es esta, son quienes más pues acicatean, ¿no? Los acuerdos, los resultados, las indicaciones que salen de los organismos electorales. En general, después de esta elección del 2000, la madre de todas las elecciones del 2016 y todo el proceso que nos ha traído hasta el día de hoy, en el Instituto Estatal Electoral ya hay un consenso, ya la imagen del instituto es de estar bien amalgamados, estar sí con sus diferencias, pero ya atrás quedaron estos asuntos de las demandas, estos asuntos de los señalamientos. Lograron finalmente cohesionarse como un organismo sólido y que le está dando, entiendo yo que ese es el objetivo, certeza a la ciudadanía de que el día de la elección se va a respetar el voto, ¿no? Efectivamente, Andrés, mira, nosotros llegamos en septiembre de 2015, uh-huh. Obviamente todos los cambios generan incertidumbre. Sí, nosotros claro. Nosotros venimos de un proceso de selección distinto derivado de la reforma. Pues, fue la primera vez que se eligió no solo al presidente consejero, sino a todos los consejeros. Sí, 7 consejeros. Mediante un examen, hubo una entrevista, ¿no? Pues fue un proceso, sí, fue un proceso bastante agotador, ¿no? Agotador y que también y fue estresante. Cuestionado. Pero bueno, nos trae hasta este momento. Efectivamente, y pues hemos tenido que vivir varias etapas en el instituto, algunos cambios en las áreas de titulares de las direcciones ejecutivas, del personal, operativamente también, sobre todo en el área de administración, hemos tenido que poner mucho énfasis en dar cumplimiento, pues ahorita todo el tema de armonización contable, el tema de transparencia, a través de la Contraloría, de ahora con las leyes anticorrupción. No demerito el trabajo que realizaron los presidentes que estuvieron antecediéndome, sino que estamos en una etapa distinta y claro. Cada uno pues tiene que asumir las obligaciones que emanan ahora de las normas. Ha sido una labor bastante titánica, ardua, que hemos realizado en las direcciones y también como un órgano colegiado. Los 7 consejeros y consejeras, a pesar de la diferencia de criterios que podamos tener, creo que hemos transitado en un marco de respeto, de cordialidad, y no todos los acuerdos salen por unanimidad, algunos tendrán que irse por mayoría, pero es parte también pues de las decisiones y de ese respeto a los diferentes puntos de vista. El trato con los partidos políticos, la relación con los partidos políticos, pues creo que hoy en día ha transitado también en lograr con ellos los consensos. No hay un solo acuerdo que se suba al Pleno del Consejo General sin que antes se haya platicado, analizado a detalle con los partidos políticos. En determinado momento, pues no todos los acuerdos son favorables para unos, claro. Para otros, pero bueno, si están estrictamente apegados a la ley, pues nosotros siempre tendremos que ser firmes en ese sentido. Hay ya un ambiente de mayor cordialidad y sobre todo de trabajo ahí en el instituto, de acuerdo a lo que nos dice doña Guillermina Vázquez, que es la presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral y que esta mañana nos está platicando sobre el trabajo en este organismo. Vamos a ir a un corte comercial, le pido unos minutitos que nos tenga paciencia doña Guillermina. Regresamos a Las Vocales Radio. Volvemos a Las Vocales Radio, muchísimas gracias por sintonizarnos. El 7110848 y el 7111069 son nuestros teléfonos aquí en cabina. Oiga, hoy a las 8 de la mañana ya en la Secundaria General número 1 de Pachuca va a haber una reunión entre padres de familia, maestros y personal de la Secretaría de Educación Pública, donde se va a platicar de cómo va a estar este asunto, van a reemplazar el techo del auditorio de esta secundaria tan emblemática para los pachuqueños. El tema es que desde hace varias semanas ha sido tema para los padres de familia el asunto de que esta estructura pues ya no garantiza ni la comodidad ni da el servicio para los alumnos y que en algún momento por su antigüedad pudiera representar un riesgo. Se determinó ya cambiar el techo del auditorio. El tema es que el INIFE y la Secretaría de Educación Pública pues están revisando los presupuestos porque es un auditorio muy grande y no solamente hay que cambiar el techo, habrá que reforzar los pilares, habrá que reforzar varios puntos de la estructura para no colocar
nuevamente una estructura que pudiera estar representando un riesgo, por muy nueva que fuera, para los alumnos y maestros de esta escuela. Hoy a las 8 de la mañana va a estar ahí personal de la Secretaría. Es un tema que tiene en su escritorio el secretario de Educación, Atilano Rodríguez, y que ya, afortunadamente, después de varias semanas de conciliación y de pues presencia ahí en la secundaria 1, se va a definir en los próximos días. Ya nada más es cuestión de un poquito de paciencia, porque donde siempre hay este tipo de circunstancias, pues lo que hace falta es dinero. Así que bueno, ya está a punto de solucionarse el asunto de la secundaria general número 1. Y estamos platicando aquí en cabina con doña Guillermina Vázquez Benítez, que es presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral, y nos está platicando un poco de qué es lo que es el trabajo de, al seno de este instituto. Respecto a las elecciones que vamos a tener el 1 de julio, presidenta, ¿en qué momento estamos en la organización? ¿En qué momento nos encontramos? Porque estamos a punto de iniciar el registro para candidatos a diputados locales, y luego, unas par de semanas, entiendo que es a mediados de abril, cuando empezarían las campañas. En cuanto a organización, ¿en qué momento nos encontramos? Bueno, del proceso electoral de organización te podría decir cada dirección ejecutiva qué trabajo está realizando, pero nos llevaríamos mucho. No. Digamos que estamos, invitación está abierta. Hay muchos temas. La invitación el tema de material electoral es un tema muy interesante. Estuvo aquí la consejera Marcela Tolentino, el tema del PREP, un tema interesantísimo porque va correlacionado con mecanismos de recolección. Claro. Y bueno, cada área tiene sus temas diversos y temas muy interesantes que valdría la pena que abordáramos cuando tenga el honor de estar nuevamente en tu programa. Ahorita estamos en la etapa de intercampañas y estamos ya a punto de llegar a la etapa de registros. La etapa de registros corre a partir del 11 de abril, del 11 al 15, y nosotros tenemos 5 días para resolver si se otorga o no el registro, precisamente que soliciten los partidos políticos de sus candidatos. En esos 5 días tendrá que sesionar el Consejo General para otorgar el registro, pero hay aquí una situación importante. No podrán ir a campañas hasta pasados 8 días después de que se les otorgue el registro. Esta fue una de las circunstancias que se suscitó derivado del ajuste que se tuvo que hacer en el calendario electoral por las fechas base que observamos con el Instituto Nacional Electoral. Entonces las campañas arrancan a partir del 29 de abril. Diputados locales. Efectivamente, para los candidatos federales la campaña arranca el 30 de marzo. Que es distinto el calendario, ¿no? Es distinto el calendario. Para que no nos confundamos, porque de repente la gente va a decir, bueno, además es una como tradición, ¿no? En el momento que el aspirante entrega al Consejo General del Instituto Estatal Electoral su registro, ahí se toma la primera foto, se sube a las redes sociales, se manda el primer boletín a los medios y dice, hoy presenté mi registro, yo ya arranco campaña, ¿no? Inclusive arrancaban campañas 12 de la noche. Sí, exactamente. Al otro día ya podían estar en campañas, en esta ocasión no se podrá, tendrán que esperar 8 días para poder ir a las campañas. Esta es una de las adecuaciones que hay para esta elección a diputados locales. ¿Y cuántos días de campaña será? Entonces, del 15 de... ¿De abril? No. No, del 29 de abril al 27 de junio. Sí, 3 días antes del día de la elección. De junio, que se cumplen los días que se respetó precisamente en el calendario los días que manda la ley, que fue el periodo de precampañas, intercampañas y campañas, se respetaron el número de días. Ese es exactamente cómo viene el calendario para renovar el Congreso local, lo que usted y yo conocemos como nuestros diputados, los que integrarán la 64 legislatura local. Estos iban a ser de 3 años, porque los actuales nada más fueron de 2 años, y serán, si así sucede, también podrán ser reelectos, ¿no? Estos. La reelección es para un periodo y es precisamente. Los que vienen no. No tenemos ahorita, hasta el momento no tenemos información de algún diputado o diputada que vaya por esa vía de la reelección, pero estaremos pendientes para revisar el caso. En el caso del tema federal, que también nos ocupa, finalmente no es un asunto de la competencia del Instituto Estatal Electoral, pero al final la gente les pregunta a ustedes, la gente se acerca a ustedes
todos estos registros que hemos visto en los medios de comunicación, todos estos temas, de repente, ¿cuál es la relación de ustedes con la delegación del INE en Hidalgo? No, podría decir que tenemos una excelente coordinación comunicativa. Son vecinos, a pesar ahí en el... somos vecinos del 06, pero la junta local está a la salida a México. Estamos un poquito más lejos, pero en constante comunicación con el secretario, vocal secretario, y con el titular, el licenciado Azjane. Tenemos una excelente relación y comunicación, y esto nos ha permitido transitar en los temas que tenemos que ir, precisamente con esa coordinación tan precisa. En estos temas ahorita con la casilla única y pues con actividades precisamente que tienen que ver con promoción del voto, observadores electorales, organizaciones que se sumen a las actividades de promoción del voto, también están abiertas las convocatorias para que revisen la página del instituto. ¿Y ustedes tienen siempre que estar con ellos? Hay actividades compartidas y hay actividades que cada uno las realiza de manera independiente, pero al final, al compartir una jornada electoral, pues sí, las actividades probablemente tienen relación. En el día de la jornada, y adelantándome un poquito a lo que usted decía del PREP, vamos a poder ver si es que... porque también había ahí una revisión de si se iba a poder o no dar información del PREP. Vamos a poder ver, además de la información de los distritos electorales locales, de la nacional también, de la elección del presidente y diputados federales. Bueno, estar operando el PREP también, el Instituto Nacional Electoral, y a través de su página y de sus difusores, se podrá dar seguimiento al PREP federal, y nosotros llevaremos el PREP local. Es un poco lo que le digo, y así me explico. El INE es un Instituto Nacional Electoral, y bueno, ahí verán lo de la elección del presidente, lo de la elección de los diputados y de los senadores. En muchos estados va a haber elecciones locales, como en Hidalgo, que habrá renovación del Congreso. Hace unos días, me parece que el sábado, estaba yo platicando con los reporteros de La Fuente que cubren el Instituto Estatal Electoral. ¿Y dónde va a ser el registro de la candidata? Que hay en el IE, enfrente del IE. Pero pues es que no le toca, o sea, va, es federal. Bueno, ahí enfrente está, donde está, hasta eso hay confusión, ¿no? Porque enfrente del IE está una delegación del INE. Efectivamente. Y entonces a todo el mundo lo mandamos ahí enfrente del IE. Nunca dijimos, ¿dónde está el INE? ¿No? Y bueno, esa es parte de la confusión, de repente, incluso a los medios nos... A nosotros nos llaman mucho y van a tocar la puerta para tramitar su credencial. Su credencial de elector. Efectivamente, pues es tema y competencia del órgano rector nacional. Yo quiero agradecerle mucho a doña Guillermina Vázquez, que es presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral, que esta mañana nos regala unos minutos como una charla introductoria, vamos a llamarlo así, introducción a las elecciones del 1 de julio, materia número 1. Y si usted me lo permite, podremos a lo largo de las próximas semanas ya ir tocando temas, si usted me permite que podamos entrevistarla, más específicos, el PREP, lo que usted me decía, el tema ya de los registros propiamente de cada partido, y bueno, la circunstancia que se vaya viviendo de aquí, en esta ruta crítica hasta el 1 de julio, que es el día de la elección, y luego pues toda la oficialización y toda la requisición que mandata la ley para hacer que esta elección pues se lleve a cabo como lo planean ustedes y como lo esperamos todos, doña Guillermina. Muchas gracias, Andrés, por el espacio para el Instituto Estatal Electoral, y el día que me invites yo con mucho gusto estoy aquí. Muchísimas gracias, Guillermina Vázquez Benítez, presidenta del Instituto Estatal Electoral, presidenta consejera del Instituto Estatal Electoral. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. 98.1, de las 8 de la mañana a las 8 y media, las vocales, aquí están. Y gracias a Saúl Ortiz en los controles, yo soy Andrés Torres Aguirre, y le digo que por hoy, las vocales radio se van del aire.